En España nós tenemos aquí en España 5 comunidades. Y ahora les invito a hacer ese camino, a viajar, a atravesar el océano y llegar en Brasil, específicamente aquí en Lábrea. Esta es mi comunidad de Lábrea, donde vivo, donde desde aquí acompaño las comunidades de misión en la iglesia local y toda la congregación. Esta tierra es una tierra santa donde hermana Cleusa derramó su sangre y aquí estamos. Aquí es una visita a una comunidad ribereña. Y desde aquí, esta comunidad es una comunidad ya no sudeste del país, que es nuestra comunidad de hermanas mayores. Aquí es Itabuna, Vitória. En Brasil estamos en 4 comunidades. Invito ahora a viajar un poquito más a Colombia. En Colombia, nosotros tenemos 6 comunidades. Llegamos a Venezuela. Bienvenidos a Venezuela con nuestras hermanas, con el pueblo venezolano. De Venezuela partimos para Ecuador. De Ecuador vamos a China, a Cuba, perdão, a Cuba. De Cuba viajamos a México. Em México temos 2 comunidades: Querétaro y la Ciudad de México. Ahora vamos a Perú. Cochabamba. Y así, esos son los países donde nosotros estamos, nos encontramos. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Marlene. Y ahora quedamos gracias, con Cali. Sí. Buenos días a todos desde la cuna de las misioneras Agustinas Recoletas, aquí en Cali, Convento de la Merced.
Por favor, ¿podríamos compartir pantalla? Habilitar, ¿eh? Vamos a ver si se logra. ¿Me permite, María Clara? Sí, estamos en ello, a ver. Eso. ¿Ya? Todavía no vemos, ¿eh? Vale. Estamos en ello. Tranquila, ahí. Esperamos. Ay. Muy bien. Bueno, no, tranquilo, no te preocupes, es que estoy muy bien. Bueno, pues el Secretariado de Misión comparte con vosotros por toda esta experiencia misionera. Ya hemos recorrido los campos de misión, así que vamos a adentrarnos directamente en lo que es el contenido en sí de la misión. Como lugares de misión encontramos pues la educación, ¿no? Los colegios, este concretamente de Ecuador, y... Vamos a ver. Lugares de misión y en la pastoral educativa. Cómo se desarrolla nuestra actividad misionera. Nuestra evangelización en lugares de misión, esta se realiza a través de diferentes apostolados, actividades que realizamos y nuestra acción evangelizadora contribuye a crear iglesia y con nuestra misión convocamos a los demás y crecemos nosotras mismas. ¿Cuál es la fuente de todo nuestro dinamismo misionero? Pues la unión vital con Cristo en la oración, el aspecto comunitario de todo nuestro ser y las necesidades que descubrimos en las realidades concretas. Y en este momento pues estamos viendo la imagen de nuestros colegios en Lábrea, en Quito, Vitoria, Venezuela, Cali y Granada, España. Desde allí intentamos y procuramos vivir nuestra dimensión de evangelización, aportando nuestro carisma de misioneras agustinas recoletas en nuestra labor docente en el ámbito escolar. Riqueza que tiene esta actividad del que podemos compartir con muchísimas personas en el ámbito educativo, profesorado, alumnos, padres de familia, personal que trabaja en nuestros centros y a los cuales también de una forma muy directa llega nuestra acción, nuestra actividad misionera, nuestra vida misionera agustina recoleta, porque sabemos que nuestro ser, nuestro carisma está totalmente implícito en nuestro nombre. Misioneras, allí donde el Señor y la Iglesia nos necesita y la congregación nos envía. Agustinas, como comunidad, soy enviada por la comunidad, por la congregación y no en nombre propio. Y con un talante muy específico, recoleta, el vivir de la vida interior, del encuentro constante con Jesús, que es el motor que mueve nuestra acción y nuestro dinamismo misionero. Nuestra acción evangelizadora contribuye a crear iglesia y con nuestra misión convocamos a los demás y crecemos nosotras mismas. Tomábamos el lema de la semana pasada, el Domum, no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y hemos oído. Esto que hemos visto y hemos oído lo hemos de experimentar y vivir dentro de la comunidad para luego proyectarlo en nuestra acción y trabajo misionero en los diferentes campos en que nos movemos. El secretariado... en el capítulo 12, en el año 17, en el 2017, que fue cuando se celebró, pues se dividió para su revitalización en 7 secretariados. Secretariado de formación,
Atención a las Hermanas Mayores, que se llama ATEMA, el Secretariado de Comunicación y Secretaría, Secretariado de Administración, Pastoral Vocacional, este donde estamos nosotros en este momento, Pastoral de la Iglesia Local y Pastoral Educativa. El objetivo general del Secretariado de Iglesia Local es el evangelizar a los pueblos o grupos humanos que no creen en Cristo y en aquellos lugares donde aún no se ha enraizado la Iglesia y en donde necesita fortalecerse. Hoy es una realidad muy, muy concreta que la Iglesia necesita ser fortalecida, animada, revitalizada también. Todos los cristianos necesitamos vivir ese dinamismo vivo, presente y que hable del encuentro con Cristo, con el fin de establecer comunidades cristianas, autóctonas e iglesias locales dotadas de energía propia, es decir, para el servicio de la misma iglesia y para el bien de los que nos rodean. A ver si es que tengo aquí, esto no puedo quitarlo de aquí. Evangelizar en los lugares de misión. Pues ya nos ha dicho hermana Marlene con los países, estamos en Cuba, las hermanas se dedican allí a todas las actividades pastorales que el obispo de la diócesis pues nos encargue. Especialmente se destaca la atención a los enfermos, el cuidado a las comunidades que más lo necesiten. Las hermanas están dedicadas allí y abiertas a las necesidades del pueblo. Han cumplido sus 30 años también de presencia y su estar allí ha sido muy significativo para el pueblo cubano. Nuestra comunidad en México, que también se dedica al servicio y entrega a los más necesitados, una de las obras es el comedor que se tiene allí para el servicio de la gente que no tiene, que está carente de recursos, y las hermanas les ayudan y les sirven. Nuestra comunidad de Gavia, al servicio pastoral desde la parroquia, para la parroquia y a toda la comunidad. En el servicio también a los enfermos, a los grupos de pastoral que hay, misioneros, infancia misionera, grupos de jóvenes, catequesis de los sacramentos de iniciación y la formación de grupos que luego participan en el campamento misionero MAR, que suele hacerse en Monteagudo, Navarra, en el tiempo de verano. Lo que pasa es que con estos años de pandemia pues hemos tenido que reinventarnos e ir buscando otros medios de llegar también a los jóvenes. Nuestras queridas hermanas de China, nuestras hermanas de Perú y Venezuela, que es donde estamos. Todas, pues la característica es y la misión es estar al servicio de la Iglesia en las necesidades que esta nos ofrece como trabajo y como posibilidad de expresión del carisma y donación de nosotras mismas. También está la comunidad de Lábrea, la comunidad de Itabuna, Atapiriri, en Colombia, en el llano Casanare, y nuestras hermanas de Guamote. Como digo, pues todas las actividades son netamente misioneras y pastorales al servicio de aquellos que más necesitan, sobre todo en la formación, la catequesis sacramental, el acompañamiento a las comunidades y el cuidado de las personas que tenemos encomendadas y las que también llaman a nuestra puerta y a nuestras casas. Esta evangelización se llevará a cabo a través de los principios de ser comunidad cristiana y hacer comunidad cristiana. No podemos hacer comunidad cristiana si primero al interior nuestro como congregación no vivimos esta dimensión comunitaria, que es la que nos aúna, a la cual estamos convocadas y desde la cual parte nuestra acción misionera. La formación cristiana en todos nuestros campos. Ya hemos visto la misión de Atapirire, la educación, los grupos, la educación, las visitas a las residencias también. Este es un grupo de chiquillos que fueron a una residencia de mayores y también prestamos nuestro servicio ahí en los colegios, que luego más adelante lo veremos. Atendiendo también a nuevas realidades, atención a otras pobrezas y agentes de evangelización. Hoy por hoy, con la situación de pandemia,
bueno, vemos también abocadas a responder de alguna manera como las posibilidades, según las posibilidades que tenemos, con lo que encontramos también atendiendo a la gente que está sufriendo las consecuencias de esta pandemia y que se ha quedado en situaciones realmente muy, muy, muy desfavorecidas. Estar abiertas a todas las necesidades que la Iglesia va experimentando, va descubriendo, y nosotras también abiertas a esas realidades, a esas situaciones que hemos de atender en la medida de las posibilidades y también desde nuestras propias situaciones también de límite, de enfermedad, de situación de a veces limitación pues por salud. El potenciar la espiritualidad a mar en los diferentes campos en que nos movemos. Es decir, el proyectar nuestro carisma en cada una de las actividades que realicemos. Donde va una misionera agustina recoleta, va la comunidad, va la congregación, como señal de identidad que tenemos. Entonces, este es el santuario de la Ermita de la Virgen de las Nieves en Granada, en Las Gavias, donde viven las hermanas en esta casa anexa a la comunidad y donde desempeñan también su labor misionera. Acompañamos nuevos procesos de evangelización y experiencia de Dios allí en los lugares donde vamos descubriendo las necesidades a las cuales hemos de responder desde esa experiencia de Dios que nos invita a compartir con los demás. Crear nuevos grupos, dar la posibilidad de que la gente participe, se forme y también tome conciencia de su misión, de su compromiso cristiano para potenciar ese compromiso que asumimos todos desde el bautismo. ¿Y cómo lo hacemos? Pues siempre, siempre, siempre contando con la ayuda, con la protección de nuestra Madre de la Consolación, que nos anima, nos consuela y nos conforta para ser esas misioneras, ser esas discípulas enviadas por Jesús, el misionero por excelencia. En esta casa donde yo me encuentro, que es el Santuario de la Merced en Cali, pues tenemos tres capillas dedicadas a la Santísima Virgen en la advocación de Nuestra Señora de los Remedios, patrona de Cali, Nuestra Señora de la Merced y Nuestra Señora de la Consolación, que no puede faltar. En nuestros campos de misión, bueno, ya se acabó la presentación, nuestro campo de misión en los colegios, pues es transparentar la vivencia del carisma, educando a las nuevas generaciones, nuevas realidades que vamos descubriendo en los ambientes que nos rodean y sobre todo donde estamos dedicadas a la misión. Es compartir desde la vida esa experiencia de Jesús como centro y como razón de nuestro dinamismo misionero y de nuestra vida. Para eso nos consagramos, para ser misioneras allí donde el Señor y la Iglesia y la congregación nos necesitan. Muchas gracias, María Clara. Bueno, allí creo que continúa también Alejandro, trabaja en el proyecto de misión de la Merced y nos quiere compartir la experiencia, una de las experiencias de misión en uno de los lugares pues, particulares como es el trabajar en el museo. Alejandro, ¿qué tienes para compartirnos? Perdón. ¿Ya se ve? Sí, sí, sí. Gracias, Alejandro. Adelante. Perfecto. Buenos días y buenas tardes en Europa, en América. Buenos días. Yo soy Alejandro Archila Castaño y soy el director del Museo de Arte Colonial y Religioso La Merced de Cali, de las misioneras agustinas recoletas. Curiosamente, las dos presentaciones anteriores de pronto, pues las hermanas ya las conocen, ¿cierto? Es idioma conocido, es tema conocido, pero de pronto lo que menos se conoce y lo que es más curioso y lo que es, digamos, más original dentro de esta misión de las misioneras agustinas recoletas es lo que se encuentra aquí en el museo, porque es parte de su misión, aunque no esté específicamente
digamos, en las constituciones o lo que sea, pero es un apostolado que se inició en 1978 y que se ha continuado de pronto con algunos intervalos, pero desde un tiempo para acá, concretamente 2008 en adelante, se ha continuado de manera permanente y los frutos de lo que se ha hecho, pues se van dando y se van viendo con el correr del tiempo. Es una idea muy original y lo curioso también es que es parte de lo que hace la iglesia. La iglesia es una institución que tiene ya más de 2000 años. Los museos más importantes están, pues los tiene la iglesia. La mayor cantidad de bienes culturales los tiene la iglesia. Y pues bueno, en este caso, de una manera muy humilde, podemos decirlo, las hermanas dan a conocer y presentan y participan de ese pequeño legado que tienen histórico en este convento de la Merced. Podemos hacer un paralelo aprovechando que está un Agustino Recoleto y Agustinas Recoletas acá con un bien que los padres tienen en España, que es San Millán de la Cogolla. Ese convento no era originalmente de Agustinos Recoletos. Los Agustinos Recoletos lo recibieron y tienen allá nada más ni nada menos que el primer ejemplar de un escrito en idioma castellano. Y es un sitio que es visitado por los reyes y por grandes personalidades. Y es un legado que asumió la Orden de Agustinos Recoletos, que es de ellos, pero también es un bien de la iglesia, es un bien universal. Pues algo parecido ocurrió aquí en la Merced. La Merced es un convento, como su nombre le indica, fundado por mercedarios que llegaron con los conquistadores en el siglo XVI. Los frailes estuvieron toda la colonia, que son 300 años, llegó la república, el gobierno republicano los echó, y por circunstancias pues que no sabemos explicar, unos años después el convento pasó a las Agustinas, o sea que recibieron todo ese legado de 300 años. Estas Agustinas habían sido fundadas en Cali en el siglo XVIII y en el siglo XX se unieron a las Agustinas Recoletas Misioneras de María, hoy Misioneras Agustinas Recoletas, que a su vez recibieron de estas Agustinas del siglo XVIII otra herencia de 200 años, o sea que en suma tenemos aquí casi cerca de 500 años de historia. Y pues obviamente esto es lo que se proyecta y se da a conocer a través de este lugar. Este es el logo del museo y aquí vamos entonces a hablar algo de los antecedentes. El museo surge como consecuencia de la restauración del conjunto conventual de la Merced llevada a cabo entre 1976 y 1978. Hay que decir que las hermanas llegaron aquí en 1825, recibieron este conjunto conventual, únicamente el convento, luego en 1887 recibieron la iglesia de la Merced, o sea, ya se hicieron a todo el conjunto conventual, y con el correr del tiempo, especialmente en el siglo XX, con las reformas que se hicieron al edificio, pues el edificio sufrió por lo que venía de antes, cuestiones de humedades y demás, y las reformas que de pronto no se hicieron con materiales compatibles con los antiguos, y esto hizo que en los años 60, finales de los 60 y principios de los 70, el edificio estuviera prácticamente en ruinas. Las hermanas entonces, pues como ocurre muchas veces, no había recursos para restaurar, vendieron la mitad del convento al Banco Popular, el banco financió la restauración del conjunto conventual completo y terminada la restauración, la parte que compró el banco la destinó a Museo Arqueológico, que es vecino nuestro, y la parte que se reservó la comunidad, lo que correspondía al convento antiguo, lo destinó a Museo de Arte Colonial y lo que era el solar de la casa lo utilizó para construir el nuevo convento. Entonces ese es el origen del museo, que digamos también en la restauración los restauradores descubrieron que aquí había una cantidad de obras que fueron restauradas además y después de esto pues dijeron vale la pena abrir un museo. Entonces así surge la idea y nace el Museo de Arte Colonial. Aquí vemos algunos aspectos de cómo se veía la iglesia de la Merced en diferentes épocas. Antes de
1964, la Merced se veía de esta manera. Aquí habían hecho algunas reformas al edificio a principios del siglo XX, reformas, digamos, en la forma de la iglesia. Interiormente también hubo muchos cambios, todos ellos, digamos, no muy correctos, pero afortunadamente reversibles, porque incluso en algún momento de la historia se dio la posibilidad de tumbar la Merced para hacer un santuario, pero afortunadamente no hubo recursos y no hubo disponibilidad, entonces más bien se optó por la restauración. Hubo una primera restauración entre 1967 y 1976, esta es el resultado de esa primera restauración, y luego vino la restauración de la que ya hablamos entre el 76 y el 78, que dejó la iglesia como la vemos hoy en día, la iglesia y el conjunto conventual como lo vemos hoy en día. El museo se inauguró el 1 de julio de 1978 en una parte del convento antiguo, perteneciente a la Congregación de Misioneras Agustinas Recoletas. Aquí podemos ver algunas fotografías comparativas de cómo era el museo cuando inició en el 78, cómo está hoy en día. Tampoco se ha cambiado mucho, pero se ha mejorado en cuanto a las reseñas, en cuanto a la organización de las obras, ya hay más o menos un guión. Y bien, aquí tenemos también otra foto del 78 en el claustro, donde no estaba todavía esta pila que fue donada a finales del 78, que es una pila pública y que complementa y engrandece y valoriza más la colección del museo. Por acá otra foto de los corredores, aquí otra foto del claustro, aquí también el claustro. El museo realmente es más o menos pequeño, tiene 3 salas, pero con lo que tenemos acá da para horas enteras de charlas con la gente que viene. ¿Cuáles son los objetivos del museo? Desde su identidad católica y agustiniana y en armonía con los principios que rigen la congregación, el museo tiene por objeto servir de instrumento de evangelización cristiana, fomentar la fe y la espiritualidad, algo que es muy bonito, y es establecer un diálogo interreligioso e intercultural también con aquellos que provienen de diversa extracción cultural y social. También se forma desde la cultura, se goza desde el arte, se promueve el conocimiento histórico, especialmente en lo que tiene relación con el arte religioso colonial y republicano de la ciudad de Cali entre los siglos XVI y XX. Hay que decir aquí que la mayoría de las obras están atribuidas a la escuela quiteña, así que se refiere lo que tenemos acá a el tipo de arte que hay en esta región, aunque también hay alguna que otra obra caleña y hay alguna que otra obra santafereña, o sea, bogotana, y algunas obras europeas, principalmente italianas. La colección del museo exhibe diferentes etapas de la construcción del edificio del siglo XVI. Aquí se conserva, entre otras cosas, el muro más antiguo de Cali, y se ven también las últimas intervenciones realizadas entre los siglos XVI y XX. Esta es la fachada del museo que está al lado de la iglesia La Merced. Aquí hay algunos aspectos también. Aquí vemos el muro más antiguo. Aquí el claustro. Aquí tenemos la sala del segundo piso. Este es el camino que lleva al coro. Esta es la sala del primer piso y esta es la sala de la platería. Entre las obras, pues tenemos obras pictóricas sobre tela, sobre madera, sobre metal, sobre muro, sobre piedra, sobre vidrio, cerámica, de gran valor histórico, artístico y estético, como decíamos, atribuidos a la escuela quiteña, pertenecientes a la época colonial y algunos a la época republicana. Estas son algunas de las bellezas de obras que tenemos aquí. Por ejemplo, la Inmaculada Concepción. A San José lo tenemos repetido muchas veces, aquí tenemos a Santa Isabel de Portugal, aquí tenemos a San Agustín, también San Agustín lo tenemos repetido, San Juan Nepomuceno, San Pedro, San José. Esta obra particularmente estuvo en la exposición del quinto centenario de la
del descubrimiento de América en Sevilla, en el pabellón de la Santa Sede en 1992. Aquí otra de San José. Y contamos con libros desde el siglo XVII. El libro más antiguo que tenemos es de 1680. Manuscritos desde el siglo XVIII en la Biblioteca San Agustín. También hay esculturas en madera, piedra, semilla. Esta obra, por ejemplo, es hecha en una semilla de tagua, tiene más o menos un centímetro. Esta es una escultura. Tenemos una importante muestra de platería, ornamentos, mobiliario y, por supuesto, las capillas de la Merced, de los Remedios y de la Consolación, como ya lo decía Clarita. Entonces aquí tenemos dos obras de la platería. Esta es una naveta en forma de paloma. Y aquí tenemos un portaviático que es una belleza portaviático, una copita pequeñita que está colgada de una cadena. Y aquí tenemos a la Virgen de la Merced, que es la patrona del convento, patrona de la ciudad de Cali desde 1811. Cada imagen está cargadísima de historia. La Virgen de los Remedios, una imagen en piedra que llega aquí en 1580. Y esta es la imagen de la Virgen de la Consolación que se entronizó aquí en mayo de 2017. Y esta era la imagen que estaba en el Colegio de la Consolación de Bogotá. También tenemos otros servicios. Ofrecemos visitas guiadas especializadas. Si tú eres religioso y quieres una visita religiosa, te damos la visita religiosa. Si te gusta la arquitectura, pues te hablamos de arquitectura. Si te gusta otra cosa, pues aquí te hablamos, te armamos el combo que tú quieres. Recorrido por las salas, la sacristía, las capillas. Ofrecemos también exposiciones temporales, conciertos. Tenemos también un coro, el coro San Agustín, y hay conferencias. Aquí pues una muestra de los eventos que nosotros hacemos. Aquí algunas conferencias. Aquí exposiciones temporales que hemos hecho. Aquí está la referente a las beatas que hicimos hace unos años. Este es un montaje de una exposición que hicimos también. Y vamos a ferias. Aquí como los gitanos también nosotros vamos a las ferias cuando nos invitan. Esta es una feria que hubo en Cali en 2017. Esta es la feria que acabamos de asistir el viernes pasado en Yumbo. Es una localidad cerca de Cali, una feria del patrimonio. También asesoramos y damos facilidades a estudiantes en pasantías o en trabajos de investigación, a profesionales o a cualquier ciudadano que manifieste interés en las temáticas que maneja el museo. Y también para ayudar en la economía, eventualmente se alquilan los corredores para eventos sociales o iniciativas cívicas, culturales o académicas. El horario usual del museo es por la mañana y por la tarde, pero después de la pandemia que tuvimos que cerrar más de un año, estuvimos cerrados desde marzo del año pasado hasta septiembre de este año, pues nos dedicamos más que todo aquí a trabajar dentro de la biblioteca, pero desde septiembre primero abrimos nuevamente y únicamente por la tarde de 2 a 5 y los sábados de 9 a 12. Las tarifas pues son económicas, súper económicas, creo que menos de un euro, para que nos vayamos entendiendo, un euro, poco más de un euro. Y eso es todo, así que cuando quieran venir aquí a la Merced, pues los estamos esperando. Esta parte tenía que ver con una de las acciones pastorales misioneras de la congregación, que es la cultura, y como se hizo el énfasis, ¿no? Nuestros campos de misión en la pastoral educativa en lugares lejanos donde se requiere nuestra presencia como iglesia, y el trabajo con los laicos también es fundamental, es una prueba de lo que queríamos también presentar. Sin los laicos, muchos de nuestros trabajos no los podríamos realizar. Se cuenta con la fraternidad seglar, se hace un proceso formativo, contamos con los laicos también y el acompañamiento en la identidad carismática en las obras, sobre todo en los colegios y todos aquellos que están vinculados laboralmente con nuestras comunidades religiosas. Pues es un poco la mirada de nuestra actividad misionera y de algunos lugares, pues en particular, por ejemplo, en China también hay una proyección social, una proyección de servicio a los hermanos más necesitados. Nuestras hermanas también allí entregan su vida al servicio de los hermanos en la formación de comunidades cristianas en la fe.